Hola, ¿qué tal están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Plugin. Bueno, en esta ocasión vamos a ver dos plugins de estadísticas. En concreto vamos a hablar primero de Jetpack, que nos agrega un módulo, digamos, o un gadget para ver las estadísticas de nuestro blog. Yo lo tengo instalado y es básico, ¿no? Le damos aquí, por ejemplo. Bueno, para empezar, tenemos que instalar un plugin, ¿vale? Para tener esto, tenemos que instalar el plugin de Jetpack, ¿vale? Añadimos nuevo. Escribimos aquí Jetpack. ¿Vale? Bueno, estaba aquí. Bueno, estoy idiota. Es de los más famosos. Lo instalamos y bueno, pues vamos aquí, accedemos y nos da una serie de opciones para activar o desactivar, ¿no? Que queramos en nuestro blog. Y una de ellas, pues, es la opción de estadísticas. Y aquí, como vemos, pues bueno, estamos aquí empezando a subir. He optimizado un poco la web, le estoy metiendo ahora un poquito de caña, pero todavía estoy muy bajo, o sea que esto no acaba de comenzar. Así que bueno, vamos aquí. En ajustes y ahora creo que es aquí. Sí, aquí. Bueno, pues desactivamos estas opciones o las activamos si queremos las visitas de nuestra web, ¿no? El módulo este lo tenemos también en el escritorio, nos aparece aquí. Y bueno, que es una solución pues fácil, básica. Nos dice cuáles son los posts más vistos del día. Pero es muy básica, ¿no? Yo quiero más opciones porque yo voy aquí. Y bueno, prácticamente no te da más datos que simplemente las visitas y de dónde vienen a lo mejor, ¿no? Las referencias. Lo poco más. Palabras claves, pero muy poquita, ¿no? Muy poquita información. Algo que no puede competir con, por ejemplo, Google Analytics. Pero hay un plugin que te da las estadísticas, los datos de Google Analytics aquí mismo, ¿vale? Y esa es la ventaja, ¿no? En vez de irnos a Google Analytics a ver, luego volver aquí, estar abriendo páginas, etcétera, podemos instalar un plugin que no consume recursos, apenas, y que es, en mi opinión, el mejor para ver las estadísticas de nuestra web. Se llama Google Dashboard, creo que se llama así, Dashboard. Bueno, ¿cómo ha subido 900.000? Yo cuando instalé, bueno, no tenía tantas, pero veo que la gente, bueno, se va enterando de lo mejor. Y este es el mejor plugin, ¿no? Porque vamos aquí, es súper sencillo de instalar. No necesitamos ahí código ni cosas que nos piden otros plugins para enlazar. Le damos a activar. Bueno, ya lo tenemos. Ahora nos vamos al plugin que tiene que estar aquí en ajustes generales. Vale, y tenemos que autorizar el plugin para que, pues, que nos vea las estadísticas. Como lo autorizo hoy, pues no se verá ninguna estadística. Habría que esperar un día para que se vieran bien los datos, pero bueno, vamos a darle. Nos pide un código de acceso, simplemente le damos aquí. Automáticamente se enlaza con nuestra cuenta de Gmail, tenemos que estar logueados, le damos a permitir y nos pasa este código. Lo copiamos y lo pegamos. Vamos a guardar. Y voilà, ya está. Tenemos que comprobar que aquí tenemos seleccionado el nicho que nos interesa que vea las estadísticas, porque podemos darle aquí y ver diferentes páginas que tengamos de enlazadas o verificadas con nuestra cuenta de Gmail, por si tenemos varias webs. Así que bueno, aquí está bien, ¿no? Por ejemplo, si le diera ahí, pues se verían diferentes webs que, bueno, no es el caso, que le damos a guardar. Y ya está, ya lo tenemos.
No sé si tiene diferentes opciones. Bueno, eso ya lo podéis ir viendo, lo que queráis. Pero bueno. Nos vamos aquí a inicio. Y nos aparece el menú. Este, ¿vale? Este es el de Jetpack. Y este, el nuevo plugin que hemos instalado. Que bueno. ¿Qué ventajas tiene? Pues tiene aquí diferentes opciones que pues, son súper interesantes. Tasa de rebote, nos dice. Y bueno. A mí me está diciendo, me está dando unos datos de... A ver, tiempo real. Bueno, pues no hay nadie conectado. Hay que mejorar el posicionamiento, o SEO. Porque estamos sin visitas. Pero bueno. En el próximo vídeo os enseño a ver si funciona las visitas aquí en esta web. Luego le vamos a meter caña. Pero bueno, este plugin funciona, ¿eh? Aunque no veáis que no tengo visitas, pues lógicamente no está cargando nada porque lo acabo de instalar. Pero poco a poco pues se van añadiendo las visitas. Y lo que da es son diferentes datos muy, muy interesantes. Y lo considero lo mejor. Así que este, si podemos, lo ahorramos, nos vamos a Jetpack y lo quitamos. Porque este es súper completo, ¿vale? Espero que les haya gustado el vídeo, espero que les sirva. Un saludo.